puede creer, pero Nacional ganó 3-0 ayer por la Copa Libertadores. No puedo creer que suene Blair Lubin. Eso, y no sé si, a quién está dedicado el tema, si a Pablo. Bueno, a mí no, porque yo pedí otra música. No, ¿qué pasó? Había mejorado la relación con Pedí Brian Adams de hace 2 días y sigo con problemas. Buenos días, Marcelo Tejera. Buenos días, ¿cómo estás? Marlon, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cambiemos de tema para Marcelo Tejera y su pedido llega en el último bloque, porque es una forma de retenerlo acá en los estudios. Sí, me enteré ahí al final de la retención. Hoy juega primer tiempo y segundo tiempo. Sí, bueno, yo vine preparado para 45. No, bueno, buen partido de Nacional ayer. Muy buen partido de Nacional. Fue muy superior a Chapecoense. De entrada lo salió a presionar. Los tres delanteros jugaron muy bien porque marcaron muchas diagonales que fue imposible de marcar para el equipo de Chapecó. Y está con uno, Hugo Silveira, que está intratable. Acá, la jugada que hace, porque la jugada es esta, cómo amaga para irse, se lleva a los dos jugadores para un lado. Hace todo. Después patea. También, Y bien que, no, pero bien que Kevin Ramírez, ¿por qué? Porque si va al arco y da rebote, estaba ahí. Y dio rebote el zaguero, también estaba ahí. Este gol abre el partido. Después, un cabezazo centro, exquisito, porque es muy difícil cabecear esa pelota ahí. Primero, porque te podés comer el piñazo del arquero y quedás desmayado una semana, que todo jugador que va ahí la piensa. Viene el roscazo. Claro, no, porque... Porque no le queda otra de arquero que salir así, además. Y aparte, a los arqueros siempre le dicen que se lleve todo lo que esté, pero que no mida pelota. No hay nada más lindo para un delantero que el arquero te dé la chance de definir en un toque la jugada. Porque si no, ¿cómo hace el gol Aguirre? Y aparte la pifió después acá, el zaguero brasileño. Bien echado. No, bien echado porque se le va la pierna y todavía sigue discutiendo. Ah, sí. Y después el golazo de la noche que fue Hubo, hasta pivotea y todo, notable. El de Viudez como amaga para salir a un lado y después es inatajable. Un golazo y recupera a un Viudez que venía de una lesión, no era muy importante, pero estuvo parado un tiempo. Y lo que hizo Nacional ayer fue, aparte de que jugó muy bien, físicamente se lo vio mucho mejor que los partidos anteriores. Esto es fortísimo también. No, pero este muchacho, yo ayer estaba enajenado, no sabía ni qué decirle, porque en el primer tiempo también lo hizo. Contra el banderín, no me acuerdo de qué jugador. Y en el partido anterior también lo hizo, o sea, tenés un problema. Cuando lo haces en el partido de ida y de vuelta, la misma situación. Pasado de bobo, ¿no? Mirá si lo va a reflejar su vida, lo procesa por atentado. No, pero es que acá le tenés que dar 3 o 4 partidos, no le tenés que dar la automática. Claro. Porque yo prefiero una patada hasta en la cabeza, mirá lo que te digo. Una patada donde sea, pero no eso porque es horrible que te pase eso. También en Telemundo decía, bien polenta no reaccionar porque muchos que pasaron esto reaccionaron. No sé si nos acordamos hace unos cuantos años le pasó a Riquelme. Riquelme le pegó un piñazo. Le pegó un piñazo. Los pulsaron a Riquelme. Y a Cavani, ¿no? Con Jara. Sí. Claro, Cavani, pero Cavani no reaccionó tanto como tenía que haber reaccionado cualquier persona, porque aparte fue... No, el problema fue reaccionar a medias. O no reacciones o claro, pero el tema es que lo hacen para que el jugador reaccione. Entró a pensar. Claro. Sí, claro. Pero es como que te agarren la parte de adelante. Es más o menos lo mismo. Sí, sí. Son partes que en el fútbol... pasa que eso, claro, una cosa es el insulto que vos podés decir, bueno, para esto estoy acostumbrado, no voy a reaccionar. Ya cuando te tocan a veces es instintivo. No, es que es lógica. Es instintivo. Y claro. Está bien. Y yo creo que ahí, si el jugador reacciona, no tendría que ser penado, para mí. Claro. Por más que sea una agresión, no porque vos estás... Sí, la roja en el momento difícil que no a la agresión del jugador. El jugador de fútbol es un playmobil. Y ayer Nacional quedó puntero porque Lanús en Venezuela empató con el Zulia 1-1 y quedaron Lanús y Nacional con 7. Lanús puntero por saldo de goles. Chapecoense y Zulia con 4. Y ahora Nacional en 2 semanas juega a Venezuela. Sí, pero lo que creo que es más importante, aparte de que Nacional ganó y ganó bien, que vi que recuperó el equipo porque... Sí. Físicamente pudo aguantar 90 minutos. En el comentario ayer yo decía, terminó el primer tiempo, si Nacional logra mantener el ritmo físico, no va a tener problema de ganarlo. Y Nacional no tuvo problema, tampoco tuvo un Chapecoense que se le fuera al ataque. En ningún momento peligró el resultado ayer en el Parque Central. Bien, Marce, te esperamos en un ratito para hablar de la fecha del campeonato uruguayo. Esa es música. Me encanta. Aparte, ¿sabes lo que me pasó? El martes lo fui a ver a Buenos Aires, a Brian Adams. Espectacular, de los mejores shows que vi. Al otro día me voy a venir en barco, no sale el barco. Ajá. Desesperado, ¿qué hago? Me voy a Aeroparque a ver, meterme en cualquier vuelo. Se encontró pará, me muero. Y estoy así y veo como 3 o 4 de negro. Digo, esto es una banda.
veo al guitarrista y ya me entré a poner como loco. Digo, ¿dónde está el chiquito? Digo, debe estar en una sala VIP o algo, y me doy vuelta tomando un té, el nene. Arranqué con mi señora y digo, dale, vení, ¿dónde está? Llego, lo veo, está tomando un té. Es tan grupi, es tan grupi. Y en mi inglés así raro le digo, después que tome el té nos sacamos una foto. Ah, ¿querés que te saque una foto? Me saca el celular. Pará, pará, pará. El inglés así raro queremos que... No, no, no. No, le tengo al director. Entonces, yo, que lo diga, que lo diga. Me saca el celular y nos saca él, a mí y a mi señora, una foto. No, Brian. Digo, no, no, Brian. Quiero contigo. No te hagas el video, contigo. Nos damos la vuelta, foto con Brian, nada, qué espectacular. Buenísimo. ¿Y la foto? Para el final, para el tercer bloque. No sé, voy a ver, voy a negociarla porque no. Como bien, negocia, ven, negocia todo. Pero tengo que ver con Brian Adams. Sí, claro. No, ya, Cancela ya habló con Brian Adams. En el tercer bloque tenemos la foto. Vení más tarde, Marce. Gracias. Nosotros seguimos y en este